Maqueta perteneciente a prismas. Esta maqueta está compuesta por 9 prismas cuadrangulares huecos, ya que no poseen sus bases delanteras. En sus paralelogramos derecho e izquierdo hay una extracción de figura, como lo es la de un rombo de 4 por 4 centímetros. De esta manera se produce un tratamiento de caras. 4 de estos prismas están unidos a través de sus caras. De esta manera se crea una columna. En medio de esta columna se halla un prisma, el cual en su paralelogramo derecho, a una distancia de 1 centímetro de su arista, se encuentra otro prisma. Y de igual manera, en su paralelogramo derecho, a una distancia de 1 centímetro, otro prisma. De igual manera, en la parte inferior. Para la estabilidad de esta maqueta, se colocó un palo de pincho que va en medio del prisma superior derecho y el prisma inferior derecho. De igual manera, en este prisma. De esta manera se ha creado un objeto en forma de la letra K. Su funcionalidad es utilitaria, ya que en él se pueden colocar artículos de papelería, como lo son marcadores, pinturas, esferos.